Vamos a ver los animales que papá tiene aquí, que son bien curiosos, hay de todo. Les voy a mostrar a Pumba. Pumbita. ¡Uy! ¡Se asustó! Él oye Lo el nombre despertaron. De él. Él oye el nombre de él y sabe. Ah, o sea, responde al nombre claro, de una. Claro. ¡Pumba! ¡Wow! Bueno, siga ahí mi hermano. ¿Qué tenemos Jumbo? Por aquí, pa? Jumbito, Jumbo. Uy, espere que por ahí se le vio como la herramienta. ¡Hola, Jumbo! ¿Cómo estás? Un cariño verdadero. ¡Ave María! Mírele los ojos, mírele los ojitos. A ver. Bien. ¿Son claritos? Sí, son azules. ¡Ajo el zarco! Oiga, pa, yo entiendo que usted tenga caballos, ponis, marranos, pero serpientes, pues. Esto sí ya no está normal. Esta es una que Luis Pitón. Esta sé que es fina. Yo no sé qué culera será. Que los seguidores nos digan ahí que Dios hay. Que... Si escuchas esto, suscríbete y dale like. Que se enrollen un palo y la tienen. Los que llevan. Pa, volvemos a la programación normal. ¿Qué pasó con la culebra? Bueno, la queríamos que se enrollara un palo que para tirar el palo. Yo en tanto tiempo es primera vez que veo una culebra aquí. Ah, qué hijo de madre culebra tan grande. Qué risas, qué pa, qué es eso. Perdón. Impresionantemente grande, vean eso. Les confieso que esto es lo que más miedo me genera a mí. De verdad. Les tengo mucho miedo a estos animales. Y esta culebra, yo no sé qué culebra es. Una culebra rara. Rara, rara para mí. Miren, la verdad, yo les voy a decir una cosa. Esas culebras son normalmente cazadoras. Andan buscando por ahí. Yo creo, pa, que le está haciendo cacería ese pichoncito. Sí, es que ya hay un pichoncito. Tenemos sí. Que salvar. Pero tampoco vamos a matar la culebra. Exacto. La sacamos para abajo. Para que busque comida bien lejos para... Sí. Es que aquí, miren, aquí hay un pichoncito. Yo creo que nosotros le salvamos la vida a este pichoncito. Véalo, si lo ve. Le salvamos la vida porque ella venía era pan de él. Eso fue lo que pasó. Y ahí mismo cambió el rumbo. Ah, pucha. Pero cómo la... Estuvo bien. Bueno, pa, ¿qué tenemos aquí? Se llama Piel Ligeros. Helen lo bautizó así, es el caballito de ella. Que se lo regalaste por su cumpleaños número 6, ¿cierto? Sí. Uy, vea cómo está raca. Me acordé de alguien que se rasca así. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Les presento esta yegua hermosa que se llama Macarena por una cosa muy particular que nos va a contar aquí el señor. Ah, no, pues que me estaba viendo viral. Y me encantó ese nombre de Macarena. Y yo dije, para la yeguita está buena. Bueno, y por aquí está Zulema, no mentira. Bueno, les voy a presentar una mini pig preñada. Ella se llama Bella, le hace honor a su nombre. Ahí tiene ya 4 mini pigs adentro, 4 marranitos. ¿Cuándo cría, pa? ¿Cuánto le falta? Le falta por ahí 15 días. ¡Ah! Oh, ve aquí, tan historias. Parchesote. Qué bacano, hijo. ¡Ey, sube el TikTok que hicimos ahorita! ¡Súbalo, súbalo! De una. Ya, sí. Me trajeron un regalo increíble. Raúl Gasca me está haciendo esta belleza de regalo. ¿Cómo se llama, Raúl? Jumbo. Vamos a dejar Jumbo. Bueno, un nuevo integrante de la familia. Véalo, ahí viene. Ah, ¿cómo la ven? Oiga, qué bueno. ¿Ah? No lo puedo ni creer. El único sarto en la familia mía. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven a Jumbo? Mírenle los ojos, véanle los ojos. Les presento a Jumbo. El nuevo integrante de la familia, véalo pues. Jumbo. Jumbo. Esta belleza. Miren ese pelo. Jumbo. Vean pues, no se vara por jacuzzi. Encontró la comida, la canoa de los caballos y ese metió el verdad. Conociendo, a ver. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Y se cree grande, ¿verdad? Increíble, ¿cierto? La mejor forma para ese amigo dándole comida, ¿cierto? Haciendo ese amigo de Pumba, pille pues. A ese no lo conozco. Mira, mira cómo le volaba la pata. Está asustado con
Tiene el orto tan feo, dice. Sí, no. Le botea la pata. Ese sí no lo conozco. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esa raza tan rara, dirá? No, está aterrado con Pumba. Sí, está asustado. Hasta los pescados le enseñé a comer en la mano. Mire cómo le voltea la pata. Jumbo y Pumba. Mira, pues. ¡Qué hermosura, ¿eh? Ya pues, mírenle los ojos pues a esta belleza. ¿Ah? Todavía no somos amigos, ya, espere, paciencia. Ahí vamos haciéndonos amiguitos. Yo siempre tengo esa deuda, yo quiero cantar ese tema contigo. Pero suéltelo. Sí, hágale pues. Vuelvo a caer al mismo cuento, después de hacer varios intentos para olvidarme de su cuerpo, que ya no duela más mi pecho. Como una droga son tus besos, van recorriendo por mi cuerpo. Quise olvidarte aquí bebiendo, casi arrancarme tu veneno. Y es que me mata si me duele, dentro del alma aquí me hiere. Pa' que no duelan tus recuerdos, voy a arrancar y echarlos lejos. Y es que me mata si me duele, dentro del alma aquí me hiere. Pa' que no duela más.